Bueno, y aquí estamos. 60 renacuajos devorando una guayaba. ¿Cómo se ven? Vamos a ver debajo del agua.
Hola. Bueno, y así quedaron los renacuajos que saqué por aquí, ya que se me querían comer un poco del brazo, ya ustedes saben. Bueno, normalmente esa guayaba están aquí, que es lo que contienen adentro, que le gusta tanto a los renacuajos. Vamos a mostrarles, como se lo mostré en un video anterior, que muchas personas siempre me decían que por qué mostraba esta guayaba. Lo que pasa es que esta guayaba contienen por aquí lo que es gusano. Entonces, al tener gusano, a los al día de Iselón, al tener gusanos y mosquitas adentro, a ellos les gusta muchísimo. Vamos a ver. Entonces, ellos agarran y se la comen. Así, estas guayabas no se pueden consumir de aquí del criadero porque contiene mucho gusano. Si ustedes saben algún truco o algo, algún remedio para ponerle a este árbol de guayaba, ya lo pueden decir. La guayabita bonita, acabadita de tumbar, pero contienen demasiadas proteínas adentro. Proteína única, vamos a abrirla. Tienen demasiada proteína adentro. ¿Ustedes saben qué tipo de proteína es? Bueno, ya que me despido, esta guayaba por lo menos se la comen los renacuajos. Hasta luego. Bye bye. Tu criador por aquí, Javier. Si este video te gustó, me puedes regalar un like ahí y compartirlo. Tengo que alimentar los peces por aquí. Bye bye. Se le quiere a todito. Hasta luego.